Egunon, orain bai. Egunon, Jaun Andreok, esaten ari nintzen bezala ongi etorri, eta lehenbizi mila esker guztioi Eusko Ikaskuntzaren deiari erantzun eta gaur hemen gurekin egoteagatik. Eusko Ikaskuntzak 100 urte bete ditu, 100, eta ibilbide luzea ospatzeko 18. Kongresua antolatu du geroa elkarrekin lemapean. Baiona, Gasteiz, Iruñean egon gara dagoeneko, eta gaur hemen Bilbon hasten dugun Kongresu saioa 4. da. Garapen sozioekonomikoa, euskal gizartea eta enpresa izenburuduna. Eusko Ikaskuntzak duela mende bazuen helburu berarekin jarraitzen du egun euskal gizarteari laguntzen dioten erantzunak ematea, eta baina gizartea aldatzen doan heinean erantzunak ere desberdinak dira, eta beraz egun noragoaz, nolakoa da nahi dugun euskal gizartea. Ba, gaurkoan gizarte ongizatea, lurralde garapena eta enpresa ereduen inguruan guztion artean hausnarketa bat egitera gonbidatzen zaituztegu. Eta hausnarketa hori parte hartzeko ohar txiki bat igortzen dizuegu, sare sozialak dituzuen ontzat, jakinarazten dizuegu hainbat traola prestatu ditugula. Eusko Ikaskuntzaren Twitterra hor ikusten duzue @eib_zep da, eta prestatu ditugun traolak batetik EI maiuskuletan ekonomia eta EI100, EI100. Beraz, kongresu saioni irekiera emateko, lehenik eta behin hemen gurekin dugun Bilboko alkate jaunari hitza emango diogu, Juan Mari Aburto jauna, zurea da hitza. Egunon guztioi, eta hasteko esan behar dut hainbeste aurpegi ezagunak ikusten lagunen artean aurkitzen nazela. Ez dakizu ez posak eukiko nuen posible izango balitz neutzako hemen gaur goizean zuokin egotea goizean zehar. Hainbeste eztabaida egongo dire eta eztabaida erakargarriak ziur gure gizarterako. Eskerrik asko baita ere Eusko Ikaskuntzaren mende urrenaren barruan antolatutako jardunaldi honen irekieran geugaz egoteagatik. Badakigu importantena gero datorrela, baina eskerrik asko baita ere aurkezpen honetan egoteagatik. Ehun urte igaro dira Euskal Herri osoko kulturgintzaren eta jakintza arlo guztien ordezkari gehienak oinatin bildu eta ordura arteko hausnarketa zaiorik handiena osatu zutela. Lehenengo Eusko Ikaskuntzen biltzarra. Oinatiko biltzar hartan Euskal Herriaren geroko bilakaeraren mugarriak finkatu ziren, gizartearen naiz kultura, zientzia, ekonomia eta gainerako jarduera esparruen garapena bermatzeko. Eta mugarri horietako bat, segurazki ezagunena, Euskaltzaindiarekin batera Eusko Ikaskuntza Sozietatea da. Hace muy poco más de un mes recordaba en la ofrenda floral del día de Miguel de Unamuno que este gran y polémico pensador bilbaíno, junto con quien fuera coetáneo de él, Pío Baroja, fueron unas de las contadísimas ausencias de cierta notoriedad que se produjeron durante la celebración del primer Congreso de Estudios Vascos, que tuvo lugar en Oñati del 1 al 8 de septiembre de 1918. Por primera vez, el mundo vasco en su conjunto, liderado por las principales instituciones públicas y privadas del país, logró materializar un hito histórico que resultó fundamental para el posterior renacimiento del euskera, de la cultura vasca y del conocimiento científico en todas sus manifestaciones, colocándonos por fin, después de casi un siglo de aboliciones forales y carlistadas, en la senda del futuro de aquel siglo XX recién iniciado. Por desgracia, la guerra y la dictadura truncaron buena parte del trabajo y de los proyectos que entonces fueron iniciados. Pero de aquel primer Congreso de Estudios Vascos de Oñati surgieron dos instituciones básicas y fundamentales, no solamente entonces, sino también en nuestros días.
la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, y la Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia. Beraz, gertatuak gertatu, esan dezakegu, katea ez dala eten. Gure herria aldatu inda, bertan bizi garen herritarrok ere aldatu ingara. Baina Eusko Ikaskuntzak egun duela 100 urte bezalaxe, etorkizunari lemari eragiten jarraitu nahi dio, geroa elkarrekin lemapeko 18. biltzarraren bitartez. Eta ekimen horren baitan gaur Bilbon Euskal Herri osoko aditu eta ordezkari instituzionalen partaidetzaz garapen sozioekonomikoa euskal gizartea eta enpresa dugu aztergai. Besterik ez nire aldetik. Desde esta torre Iberdrola, faro, verdadero faro del futuro de Bilbao, erigida entre el recuerdo de aquella desaparecida ciudad industrial y la promesa de nuevas oportunidades para la juventud, ojalá, ojalá sea esto verdad, nuevas oportunidades para la juventud en la nueva ciudad del conocimiento y del talento que estamos trabajando para que emerja en la isla de Zorrozaurre, mi más cordial bienvenida a Bilbao, a todas las personas que venís también de otros lugares a participar en esta jornada sobre desarrollo económico, sociedad vasca y empresa. Permítanme una última reflexión antes de hacer algo que no me gusta, que es tener que marcharme a otro lugar. Hoy vamos a hablar de economía, de empresa, de sociedad vasca. Siempre intento trasladar que desarrollo económico y cohesión social son dos caras de una misma moneda. Y como les pasará seguramente a ustedes, nunca hemos visto monedas que tengan una sola cara. El desarrollo económico sin cohesión social no tiene ningún sentido. Y para trabajar por la cohesión social necesitamos al desarrollo económico. Que sigamos como país teniendo claro este norte, teniendo claras estas dos caras de la moneda, para que de verdad seamos capaces de un desarrollo económico que sea inclusivo y que tenga en cuenta a todas las personas. Guztioi eskerrik asko. Eskerrik asko Aburto jauna zure hitzengatik eta orain Eusko Ikaskuntzako Bizkaiko lehendakari. Egunon, Eusko Ikaskuntzaren izenean Bilbon ospatu behar den. Orain bai. Egunon, Eusko Ikaskuntzaren izenean Bilbon ospatu behar den kongresura etorri zaraten guztioi. Ongi etorri begiratuena gure alkate jaunari, bere presentziaz ohoratzen baitu kongresuaren irekierako ekintza. Era berean, Bizkaiko Foru Aldundia ordezkatzen duen enplegua, gizarte, inklusioa eta berdintasuna sustatzeko alduna den Teresa La Espada Andreari ere. Eusko Ikaskuntzaren eskerrik beroena adierazi nahi diegu 18. kongresu antolatzeko ezinbesteko laguntza eskaini duten instituzio eta enpresei. Gaurko kongresua garatzen aritu diren taldei eta Angel Toña eta Arratearin zuzendari eta koordinatzaileri ere Eusko Ikaskuntzako personalari barne. Esker bereziak Iberdrolari jardunaldi hau dorre emblematiko honetan egiteko eman digun aukeragatik. Duela 100 urte, Euskal Herriko historian sekula gertatu etzena gertatu zen. Aldunde guztien laguntza eta babesarekin, 1918an, gure historiako lehenengo Euskal Kultura Erakundea sortu zen, Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza izenarekin. En los prolegómenos del primer congreso, la Diputación de Vizcaya tuvo la visión de reunir bajo una óptica plural a un selecto grupo de la sociedad del momento, creando una comisión formada por los señores Félix de Landaburu, Ramón María Rotaeche, Esteban Bilbao, Javier de Gortázar, José María de Goya, José Joaquín de Sautu y Manuel María Smith, para elaborar un plan metódico dirigido a diseñar el Congreso y promover la formación de una entidad que diese continuidad a los temas de ciencia y actualidad
que se trataran y para que perdurase como promotora y difusora de la cultura vasca en toda Euskal Herria. Y entre otras encomiendas, también le dio la encomienda de que creara una Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia. Erakunde hau sortu ondoren, Eusko Ikaskuntzak instituzio publikoen laguntzaz gain, bazkide laguntzaileen artean hainbat enpresa txiki eta artain ere izan zituen. Bankuak eta finantza erakundeak, merkataritza eta industria ganberak, ekonomi sozietateak, elkarte profesionalak, denek hartu zuten erreferente eta orientabide bezala sortu berria zen instituzioa. Gure herriarentzat iragartzen ziren erronkei aurre egin ahal izateko. En aquel primer congreso, el ámbito socioeconómico tuvo su espacio propio. Temas como la estabilización de las clases sociales vascas, cajas de retiro y pensiones para la vejez, política tributaria municipal del País Vasco, mediana y pequeña industria, explotación del suelo, la riqueza forestal e industrias derivadas, arboricultura frutal, mutualidad de seguro agropecuario forestal, sectores como la ganadería, la pesca, fueron, entre otros, ampliamente tratados y debatidos en aquellas sesiones. Desde entonces, esta área siempre ha estado en la agenda de Eusko Ikaskuntza y ha sabido desplegar acciones desde diferentes frentes y sedimentar estructuras básicas según niveles sociales. Solo un par de ejemplos. El segundo congreso, celebrado en 1920, promovió la organización de servicios de estadística para el conjunto del país, paliando una carencia fundamental para la implementación de políticas eficientes, tanto en el ámbito económico como en el social. A nivel financiero, asumió la urgente necesidad de crear y fortalecer las cajas de ahorro como instrumentos de auxilio y sostén de las economías populares. Con sus gestiones logró que se fundaran la Caja de Ahorros de Navarra y que la de Álava intensificara su acción. En su segunda época han sido objeto de desarrollo temas relacionados con la ciencia y tecnología, ordenación y gestión del territorio, economía y empresa, sociedad del conocimiento, entre otras, así como el programa Ekinez. Años en los que, con más ahínco si cabe, Eusko Ikaskuntza ha promovido la generación de pensamiento crítico a través de instituciones, expertos y ciudadanía en busca de respuestas eficientes para el desarrollo íntegro y armónico de los territorios vascos. He ahí la filosofía que sustenta su actuación y que ha procurado trasladarla hasta hoy. En esta cuarta jornada del 18º Congreso, el Estado de Bienestar, Desarrollo Territorial, modelos de empresa o concepto de crecimiento van a ser los temas a abordar con el fin de contribuir a la creación de un futuro como sociedad avanzada, cohesionada, solidaria y abierta a las transformaciones económicas, demográficas y de empleo que ya están en marcha. Gure gizarteak eta ekonomia eta enpresa egiturek badute kapazitatea datorkigun egoera berri aurre egiteko. Hori da, hain zuzen, Eusko Ikaskuntzaren egitekoa. Hoiei lagundu, Euskal Herriak maila gorena lor dezan. Gaurko saioa bide horretatik doa. Espero dut denon gustokoa izango dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko Rosamiren Pagola eta azkenik Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean enplegua, gizarte inklusioa eta berdintasuna sustatzeko foru diputatuaren Teresa La Espada Anderearen hitzak entzungo ditugu aurrera. Sí, gracias. Mira, Esker. Bueno, la verdad es que el alcalde se ha marchado a toda velocidad, pero es que estamos en estos días los quienes ocupamos responsabilidades políticas yendo y viniendo de un congreso a otro, de una jornada a otra, porque tenemos esta sana costumbre de concentrar en octubre, noviembre y diciembre toda la sabiduría vasca
y la hacemos toda, la desarrollamos toda en los últimos trimestres del año. Yo os animaría a que fueseis originales y empecéis a distribuirnoslos, porque los políticos y políticas nos volvemos absolutamente locos inaugurando y clausurando cosas. Y lo hacemos encantados, pero a veces no nos da la vida. Entonces os pediría que lo distribuyéramos un poquito en el año. ¿Verdad que lo agradecemos? ¿Verdad, Gochone? Lo agradeceríamos profundamente. Bueno, así que he entendido perfectamente que el alcalde se haya tenido que marchar. Vamos haciendo bolos prácticamente. Bueno, gracias al señor alcalde que por haber estado aquí, vicepresidenta de Eusko Ikaskuntza, presidente Ángel Toña, por habernos invitado y por habernos dejado un huequito para hablar con vosotros y estar aquí. Quiero empezar agradeciendo, en nombre de la Diputación Foral de Vizcaya, la celebración de un congreso de estas características, con un título, con un cuerpo tan importante como tratar sociedad, economía, economía vasca y empresa, ¿no? Y hacerlo en Vizcaya, que fue la cuna de la industrialización del País Vasco y también de España. Y es un honor para nosotras y nosotros, como Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya y como socios fundadores de Eusko Ikaskuntza, como bien ha señalado la doctora Pagola. En nuestro territorio, el Congreso tiene un especial marcado carácter, y es que los 100 años se hicieron aquí, o sea, se formó aquí, en Vizcaya, se fundó en la sede misma, en la Diputación Foral de Vizcaya, la creación del Centro de Estudios Vascos y que posteriormente supuso la constitución de Eusko Ikaskuntza. Así que para nosotros es, pues bueno, con cariño y con emoción, un especial detalle que se haga en Vizcaya. Por tanto, es un honor para mí estar con ustedes. Como representante de la Diputación Foral de Vizcaya, celebrar los 100 años de Eusko Ikaskuntza. Y es que ricasco por elegir Vizcaya. Soy una firme defensora de la necesidad de unir la práctica política a la práctica investigadora. He contado así en el auditorio, creo que hay como 7 personas que hemos estado a los dos lados de la política y de la investigación. Más o menos 7 he contado, seguro que hay más, pero yo he contado 7. Yo soy una firme defensora de que que hay que compatibilizar y que hay que entender y hay que buscar los puentes entre la necesaria subjetividad política, con la necesaria objetividad metodológica de las investigaciones. Y establecer la definición de lo que Joan Subirats denomina como problemas públicos. Nos encontramos hoy en día con nuevos retos sociales, sin duda muy importantes. De hecho, Finlandia tiene tan claro, y bueno, los países nórdicos siempre son como el ejemplo a lo que queremos llegar, tiene tan claro ello que tienen en el Parlamento Europeo, en su Parlamento en Finlandia, tienen una comisión muy bonita que se llama la Comisión del Futuro, porque están estudiando qué es lo que va a pasar en el futuro y tienen a mucha gente pensando cómo va a abordarse el futuro. Por tanto, que Eusko Ikaskuntza lo haga de otra manera es una cosa muy similar, ¿no? Nos encontramos con nuevos retos complejos en muchos casos, a los que hay que darle una respuesta eficaz y eficiente. Y para ello requieren trabajos objetivos metodológicos, como los que venís haciendo históricamente en Eusko Ikaskuntza y como los que habéis venido desarrollando a lo largo de todo este año. Es imprescindible, y así lo demandamos desde la política, espacios de análisis y reflexión entre diferentes. Y recalco mucho lo de entre diferentes, para que los nuevos paradigmas políticos y económicos resultantes tengan en cuenta la revolución tecnológica, que es mucho más que lo que estamos visibilizando ahora, los cambios como consecuencia de la globalización económica, financiera y productiva, y también la estructura social por la nueva demografía que tenemos en este momento. Pero, sobre todo, es imprescindible, y repito, el debate entre diferentes para introducir en la reflexión pública y en el quehacer político, que lo necesitamos de verdad, nuevos valores sociales que dignifiquen la gestión de la política, que también es gestión, y también de la gestión empresarial. Valores que lideren, además, las relaciones sociales entre los ámbitos públicos y privados. Les hablo de la equidad como herramienta para el logro de la igualdad de mujeres o hombres, o también la igualdad entre el norte y el sur. Y les hablo de valores como la cooperación frente a la competitividad, de valores de dignidad como principio universal de derechos humanos, en definitiva, de valores de sostenibilidad social que apuestan por el bien común en una democracia inclusiva. Eusko Ikaskuntza nos propone hoy pensar y establecer opinión en relación al desarrollo socioeconómico, sociedad, empresa y vasca. Es decir, fijar la política desde la óptica social y también desde la óptica empresarial. Y permítame que recalque lo oportuno de incluir sociedad y empresa en el desarrollo económico, porque estamos en el momento en el que no solo desde lo público se debe establecer políticas de desarrollo que favorezcan crecimiento a través de desarrollo empresarial, sino que también desde la empresa se debe fijar objetivos
que favorezcan el desarrollo social más allá de los beneficios económicos empresariales. La nueva política, la que tiene que ver con la incorporación de la gobernanza como modelo de gestión pública, requiere de trabajos con los que venís realizando en Eusko Ikaskuntza a lo largo de vuestra historia y también durante este año. Tenemos que dar respuesta en clave de transformación social a los nuevos retos sociales, pero la gestión de lo público hace mucho que dejó de ser monopolio exclusivo de la política y, por tanto, se requiere de alianzas estratégicas con las que, por cierto, habéis establecido en los trabajos previos al Congreso con sectores sociales y con sectores empresariales. Quiero provocar el debate en este Congreso, que sin duda va a ser rico y provechoso, introduciendo la idea de la necesidad de compatibilizar la gobernanza como instrumento de gestión pública bajo los criterios de transparencia y efectividad, con la responsabilidad social empresarial, esa que a veces mencionamos tantas veces y tan pocas veces aplicamos. Creo que es un gran instrumento de gestión empresarial que debemos empezar a reclamarlo. Los retos sociales de hoy, igualdad de mujeres y hombres, la gestión de los cambios demográficos, las nuevas necesidades de atención de las personas mayores y también de las menores, la gestión de la inmigración como fenómeno, la revolución tecnológica, la puesta en valor de las políticas sociales como herramientas inclusivas, la necesidad de crear un sistema productivo capaz de generar un empleo estable y de calidad, la apuesta por la sostenibilidad medioambiental, son retos de la política, no cabe duda, pero son retos de la sociedad y el reto de las empresas también. En consecuencia, el debate sociedad, economía y empresa es un debate acertado que nos lleva a pensar en políticas globales y en políticas compartidas por diferentes agentes políticos, sociales y empresariales, porque el objetivo republicano del bien común es un objetivo de cohesión y sostenibilidad social que garantiza la prosperidad económica y el avance social. Vizcaya es tierra que sabe mucho de progreso económico a través del crecimiento empresarial. La industria vasca, la industria vizcaína, supo liderar el progreso económico y favorecer a la vez el progreso social. Hoy nuestras empresas tienen que colocarse junto a la sociedad para afrontar a los retos que tenemos, pero a la vez para defender la bandera del empleo estable y de calidad. Yo quiero que el sector empresarial vasco defienda esa bandera con fuerza porque debieran acogerla como propia. Para defender la igualdad en las empresas, para asumir la globalización, para hacer de la inmigración un fenómeno de prosperidad económica, pero también de dignidad, para afrontar el relevo generacional y, en definitiva, para construir una sociedad inclusiva. Hoy tenemos todas y todos nosotros, todas y todas ustedes, la oportunidad de reflexionar y debatir en relación a nuestros retos como sociedad, desde la visión de lo público, desde la visión de la sociedad civil organizada, pero también desde la visión empresarial, que tanto ha ayudado al crecimiento económico de Vizcaya y social de Vizcaya. Termino agradeciendo a Eusko Ikaskuntza el trabajo realizado y les traslado, en nombre de la Diputación Foral de Vizcaya, el diputado general en su caso, nuestro compromiso por renovar 100 años después nuestra apuesta por Eusko Ikaskuntza como centro de estudios vascos y la felicitación de todo el conjunto del Gobierno Foral. Sorionak, Eusko Ikaskuntza, por los 100 años de trayectoria que comenzaron aquí, en Vizcaya, en el seno de la Diputación Foral de Vizcaya, y Sorionak por todo el trabajo realizado. Mila esker. Eskerrik asko La Espada Anderea, eskerrik asko Pagola Anderea, eta hitzaldien ondoren edukian sartuko gara, eta beraz kongresu saioa hemendik bertotik jarraitzeko gonbidapena luzatzen dizuegi. Eta orain hitzaldien ondoren saioaren edukian bete-betean sartuko gara hausnarketan, eta horretarako guretzat ohore bat da Miguel Laparra jauna, Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen lehendakari ordea, gurekin hemen izatea, eta Miguel Laparra zuei hobeto aurkesteko, bera oso ondo ezagutzen duen Iñaki Dorronsoro hartuko du hitza, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, beraz. Bai, igual, barriro.
Ay, no mover. Miguel Laparra jauna aurkezten geunden, sarrerako hitzaldiak entzun ditugu eta esaten genuen bezala ba, guretzat Eusko Ikaskuntzarentzat ore bada Miguel Laparra jauna Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen lehendakari ordea. Biztuta da? Parkatu. Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen lehendakari ordea ba, hemen gurekin izatea. Miguel Laparra jauna zuei hobeto aurkesteko, ba, bera ondo ezagutzen duen Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako lehendakariak hartuko du hitza lehen bizi. Egunon, niretzako bizitza golako momentua ekartzen ditu, aurretik aurre ikusi gabe. Niretzako ore bat eta poz bat, poz handi bada Miguel Laparraren aurkezpena gaur hemen egitea. Bion artean gutxienez partekatu dugu ba, mundu honetan afizio eginkizun batzuk, txirrinduan bardeetako ardibideak eta elgarrekin pasatu ditugu, eta esango nuke bardeetako hautsak karakter potente bat ezartzen duela. Mila bederatzireun da iruritabian jaio zen, Burgesen, Frantzian, politika zientzietan eta soziologian lizentziatu zen Madrilgo Unibertsitate Konplutensean, 1985ean, eta soziologiako doktorego egin zen Urrutiko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionalean 2000garren urtean. Miguel Laparra cuenta con una sólida trayectoria académica en la que se aúna el rigor científico de sus múltiples investigaciones. Y esta es la faceta que me gustaría recalcar, con un férreo compromiso social en la lucha contra las desigualdades sociales. A lo largo de su trayectoria profesional, ha dirigido también el Departamento de Trabajo Social de la UMNA desde 2007 a 2014 y ha participado en diversos órganos de la universidad. Además, ha realizado estancias internacionales en universidades de Alemania, Argentina, Perú y Estados Unidos, y ha colaborado en másteres de diversas universidades españolas. Y en los últimos años, en la promoción de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Inclusión Social de Navarra, que propicia el acercamiento entre la investigación y la acción social. En los últimos años, ha desarrollado sus líneas de investigación en torno a la exclusión social, la inmigración, la comunidad gitana, la precariedad laboral, las políticas de integración
y las políticas sociales dentro del grupo de investigación ALTER, que ha sido evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva como grupo de excelencia nacional e incorporado al selecto programa de competitividad. Ha participado en 80 proyectos de investigación, muchos dirigidos personalmente, y cuenta con más de un centenar de publicaciones. Durante los últimos 10 años ha publicado 20 libros colectivos, 15 capítulos en otras tantas obras y 12 artículos en revistas especializadas, de los cuales 8 han sido en revistas internacionales. Más allá del impacto académico, sus investigaciones también han tenido una incidencia en las políticas públicas. Así ha colaborado en la puesta en marcha y evaluación de los programas de rentas mínimas de distintas comunidades autónomas y en la redacción de planes de lucha contra la exclusión social de los gobiernos de Navarra y Madrid, entre otros. Precisamente, en coherencia con toda esta línea de trabajo propositivo, acepta el reto en 2015 de asumir directamente la planificación de las políticas sociales como vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. Este cargo en sí mismo constituye un avance al plantear la necesidad de converger en la lucha contra las desigualdades esfuerzos similares en el ámbito de empleo, vivienda y servicios sociales. Bienvenido, eskerrik asko, Miguel. Zurea da hitza. Eskerrik asko, Iñaki, y antes de comenzar la intervención queríamos informaros de que después abriremos un turno de preguntas de unos 15-20 minutos. Podrán utilizar para ello el micrófono o, si lo prefieren, si pueden utilizar las hojas blancas que tienen en las mochilas que se les ha entregado a la entrada. Y, por tanto, de antemano, gracias por colaborar. Y ahora sí comenzamos con la conferencia, que se titula Un estado de bienestar para el siglo XXI, nuevos equilibrios sociales, territoriales y laborales. Gracias, señor Laparra, por aceptar esta invitación. No, buenos días a todas y a todos. Egunon denori. Bueno, en un foro como este me hubiera encantado hacer mi exposición en euskera o al menos bilingüe, pero creo que hay que asumir las incompetencias propias y les ahorro cualquier tipo de intento infructífero. Entonces, hablaré en castellano y creo que nos entenderemos un poco mejor. Bueno, lo primero que quería decir, por supuesto, es que para mí es un honor y un placer estar aquí, un honor por la historia de la institución que organiza este acto y por poder participar en este encuentro, además en una fecha especialmente ilustre. No habrá otra, el primer centenario ya no va a haber más, ¿no? Por tanto, y evidentemente son pocas las instituciones en este país que cumplen o han cumplido 100 años, ¿no? Y además, decía, un placer, pues porque veo muchas caras conocidas de amigos, colegas, que hemos coincidido también en otros foros, también en mi fase previa antes de entrar en la actividad política. Bueno, lo que se me plantea es, en cierto sentido, hablar sobre el futuro, bueno, del estado de bienestar, entendido no solamente como sus instituciones administrativas, de las políticas sociales, sino también, digamos, como modelo de sociedad, modelo de desarrollo, e incluso, pues, también en cuanto a las implicaciones que esto tiene también con el territorio, ¿no? Obviamente, mi exposición estará tratando de asumir ese encargo, estará orientada en esa línea, pero también, pues, obviamente, con un cierto sesgo, pues, lo que entiendo que pueda aportar un poco más desde mi propia trayectoria profesional y desde la perspectiva que ahora puedo tener, ¿no? Una perspectiva que, por otra parte, bueno, pues también quiero aclarar aquí. Mi presencia no es una presencia institucional, como vicepresidente del Gobierno de Navarra, pero obviamente tampoco puedo obviar lo que represento y, por tanto, pues sí que algunos de los elementos que también introduciré pues tienen que ver justamente con la actividad que estamos desarrollando desde esa función. Bien,
Si planteamos, por tanto, en ese sentido amplio, el futuro del estado de bienestar, y creo que también es encomiable, como se decía, ¿no?, este objetivo de esta, de este foro, ¿no?, y de todo el trabajo previo, justamente de tratar de buscar las claves del futuro y las tendencias de desarrollo para las próximas décadas. Bueno, respecto del conjunto de lo que podemos llamar el concepto de estado de bienestar, pues quizás en este momento lo primero que nos viene a la cabeza es una cierta incertidumbre, ¿no? Es difícil en este momento saber qué es lo que va a pasar o en qué línea vamos a caminar, ¿eh? Y yo lo plantearía casi en términos de disyuntiva, ¿no? Ahora mismo el estado de bienestar está sometido a retos y tensiones tremendamente importantes, contundentes, y eso podría dar lugar a importantes desequilibrios, desequilibrios sociales, económicos, de todo tipo, políticos también, y a lo mejor esos desequilibrios podría incluso llegar a cuestionar la viabilidad, el futuro y el propio mantenimiento de lo que ahora conocemos por estado de bienestar. Si se intensifican las contradicciones que tenemos presentes ya en nuestra sociedad, y yo creo que bueno, pues el avance de los movimientos de ultraderecha de carácter xenófobo y claramente antieuropeos, pues es un buen indicador de lo que digo como posibilidad. Pues el futuro sin duda no es muy halagüeño para el estado de bienestar, y más bien lo que tendríamos que pensar en ese escenario es en un modelo de sociedad cada vez más fracturada, en una sociedad cada vez más conflictiva, más insegura para todos y para todas, y a partir de ahí también seguramente con un componente crecientemente represivo. Y ese es un escenario que ahora mismo es posible, no podemos descartarlo. Precisamente la idea de que eso pueda ser debería ser una llamada de atención muy importante a la hora del proceso colectivo de toma de decisiones y de los debates que debamos de hacer entre todos. Ahora bien, tampoco es un escenario ineludible, ¿no? Tampoco hay una claridad de que eso vaya a ser así, afortunadamente, y entendemos que podemos construir un escenario alternativo para el conjunto del estado de bienestar, en lo que podríamos llamar pues, bueno, la construcción de un nuevo equilibrio social, que tiene también esas claves en clave de empleo, en clave de relaciones laborales, que tiene también claves en términos de sostenibilidad y relación con el territorio y con el planeta. Y ese nuevo equilibrio entendemos que hay que construirlo porque, bueno, es obvio también que tenemos presentes cada vez más pues, nuevos actores políticos, también grupos sociales cada vez más diversos en términos no solo políticos, también culturales, también sociales, que enfrentamos cambios importantísimos en la dinámica del mercado de trabajo y que también en un contexto internacional pues, se mantiene una tendencia importante, difícilmente cuestionable, de creciente globalización en todos los aspectos, no solo económicos, también de la comunicación, de la información, de las referencias culturales. Por tanto, lo que creo que no vale, y es la primera cuestión, una primera conclusión que someto a la consideración también de la sala y al debate, es una reacción nostálgica, ¿no? Una reacción nostálgica que pretenda volver al modelo de pacto social clásico del estado de bienestar, podríamos llamar del fordismo, ¿no? Eso entiendo que ya no vale, está fuera de juego y fuera de toda viabilidad. Un modelo que pueda estar basado en los grandes acuerdos corporativistas, ¿no?, entre capital y trabajo, con un estado de bienestar de tipo burocrático, de tipo regulacionista, muy orientado por criterios de homogeneidad, como se da del café con leche para todos, con claramente basado en la preeminencia masculina, tanto en el mercado de trabajo como también en la política y en todos los ámbitos de la actividad social,
Y, en cuarto lugar, también con una, podríamos llamar, una depredación irresponsable de los recursos del planeta, bueno, pues ese modelo se nos ha mostrado ya claramente insostenible. Por eso digo que esta reacción nostálgica entiendo que no nos vale y debemos, pues hablo de la posibilidad de buscar un nuevo equilibrio social, laboral o territorial en su conjunto. Este dilema que planteo aquí, hacia dónde vamos, ¿no? Entiendo que también está unido a un escenario muy claro, que es el escenario europeo. Fuera de Europa, para el estado de bienestar hace mucho frío. Y, por tanto, el futuro del estado de bienestar, al menos desde mi perspectiva, está muy directamente ligado al propio futuro de Europa y, en concreto, también del proyecto de la Unión Europea en su conjunto, en sus contenidos más básicos y fundacionales, ¿no? Desde mi perspectiva, bueno, los territorios que estamos aquí compartiendo reflexión, ¿no? Yo creo que, en general, les ha ido muy bien la apertura a Europa, la integración en el espacio europeo, y eso le ha ido bien tanto en diversos momentos históricos, y creo que nos podríamos también retrotraer muy lejos para encontrar fases en las que esa influencia ha sido claramente positiva. Y, desde luego, pues muy claramente también en las últimas décadas de incorporación en la Unión Europea, ¿no? Aunque ahora, en este momento, pues bueno, pueda haber también elementos críticos, ¿no? De la influencia de Europa en cuanto a algunas cuestiones que se nos imponen, ¿no? Por ejemplo, en las restricciones presupuestarias o en las reformas estructurales, entre comillas, ¿no? Que se han podido analizar o han podido verse también como mecanismos de retrocesos del estado de bienestar en algunos aspectos, ¿no? Yo entiendo, como decía, que con todos estos considerandos, mejor en Europa siempre para afrontar los grandes retos mundiales, tanto en lo que se refiere a los procesos de globalización económica y globalización general a nivel planetario, como también en cuanto a los grandes retos de sostenibilidad medioambiental como pues elementos claves para el conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, evidentemente hay nubarrones y hay nubarrones importantes, pues eso es elemento de incertidumbre, ¿no? Nubarrones importantes en la construcción europea y quizás, bueno, pues la crisis de los refugiados nos lo ha puesto especialmente delante de nuestras narices, ¿no? Ha puesto de manifiesto cómo en la gestión de esta crisis de los refugiados Europa parecía alejarse claramente de sus valores fundacionales, del compromiso con la democracia, con la convivencia y con los valores humanos. Veíamos cómo Europa también se resquebrajaba la solidaridad tanto entre grupos sociales como entre países. Veíamos, como decía antes también, en torno a este conflicto, cómo alimentaba el crecimiento de determinados partidos de carácter xenófobo y antieuropeo. Y, en última instancia, bueno, pues también veíamos imágenes, en algunos casos ya espeluznantes, ¿no?, de cómo ese conflicto y esa incapacidad de hacer frente a esta crisis a nivel europeo pues se expresaba en muchas personas muertas, ¿no? Y recientemente publicaban los medios de comunicación, ¿no?, las cuantificaciones de miles de personas muertas en el Mediterráneo en este último año. Bueno. Por tanto, digo, pese a ello y pese a estos nubarrones, mi postura sería más bien, y aquí sí, pues la vuelta al compromiso europeo. Este escenario alternativo para un estado de bienestar en expansión y floreciente y más comprometido, entiendo que debe ser un escenario del lado de la construcción europea. Entiendo que tiene que ser en la línea de construir más Europa, no solo económica y monetaria, por supuesto, sino también, y de una forma quizás ahora mismo más deficitaria, también una Europa, construir más Europa política y más Europa social. Bien, bueno, retos claves, evidentemente, de lo ya dicho, podríamos profundizar en muchos de ellos. Solamente me tendré en un par de cuestiones que me parece clave, ¿no?
Uno, la perspectiva demográfica. Algo se ha apuntado también, y aquí simplemente quiero enfatizar la situación en la que estamos. Si miramos nuestra pirámide de población, yo creo que en este sentido tanto Euskadi como Navarra y Iparralde, bueno, pues en principio la situación sería bastante parecida, con algunas diferencias, pero en cualquier caso es una pirámide de población que da miedo claramente, en términos de perspectiva de futuro. La dinámica demográfica que hemos construido, y eso se construye social y políticamente, y se construye entre todos, es una dinámica demográfica que podríamos calificar claramente de suicida. Es una sociedad que parece haber decidido aniquilarse a sí misma. Y eso es tremendamente grave. Y no solamente por el tema del envejecimiento, ya solamente los datos de envejecimiento, sino de sobreenvejecimiento, nos hablan de un proceso tremendamente rápido, ¿no? En 1996, en Navarra, el sobreenvejecimiento era del torno del 11%, 11,6. Ahora es prácticamente el doble, tan solo en un periodo que, en términos demográficos, es muy poco tiempo, ¿no? Pero digo, no solamente la cuestión es que hay más personas mayores, la clave también es que incluso en la población activa, dentro del tramo de población que se supone que debe mantener económicamente en nuestras sociedades, la situación es también especialmente preocupante. Hay un proceso de envejecimiento de la población activa. Los trabajadores cada vez son mayores y van a ser mayores también en el futuro. Visto desde el pasado, entre 2006 y 2017, en Navarra, los jóvenes dentro de la población activa han caído un 20% en una década. En una sola década hay un 20% menos jóvenes entre nuestra fuerza de trabajo. Y con vistas al futuro, la situación todavía va a peor. Si cogemos el tramo, los que ahora tienen de 0 a 20 años, que son los que tendrían que sustituir a los que tienen de 45 a 65, ¿no? Son los que saldrán en los próximos 20 años del mercado de trabajo, pues tenemos que la población de 0 a 20 años es un 10% de la población, la población de 45 a 65 es un 15% de la población. Por tanto, ahí nos desaparece un tercio. A futuro nos desaparece otro tercio de la población activa también en nuestro contexto inmediato. Entonces, en cierto sentido, si ahora nos preocupa en la coyuntura el desempleo juvenil, a futuro, más bien, con una visión más estratégica, la pregunta sería la contraria. ¿Cómo van a hacer los jóvenes para hacer tantas cosas como va a hacer falta hacer en el futuro? Y eso es un tema que me parece que requiere una reflexión de altísimo alcance. Y para eso, pues en la demografía no hay milagros. Y los movimientos demográficos y este déficit profundo de nuestra pirámide de población, plantea dos tipos de soluciones. En el corto plazo solamente cabe una, que es la inmigración. Tenemos que ser muy conscientes de ello. Y en el medio y largo plazo, pues evidentemente nos tendríamos que plantear muy seriamente qué es lo que hacemos con la natalidad como colectivo, ¿no? Y eso nos marca también algunas de las cuestiones a las que me gustaría referirme posteriormente, ¿no? Y más allá de la demografía, bueno, en el mercado de trabajo, la situación pues tampoco es fácil de analizar, ¿no? En principio, bueno, hay algunos, ¿no?, los optimistas, podríamos decir, que y a mí a veces me toca ahora dar también mensajes optimistas, lógicamente, los optimistas insisten en el buen ritmo de recuperación del empleo y de creación de nuevos puestos de trabajo, y es cierto, en Navarra ya pues vamos por los 284.000 ocupados, que viene a ser ya, pues bueno, la recuperación de los niveles de empleo, prácticamente 3.000 menos que el punto máximo de ocupados en Navarra justo antes de la crisis en 2008. Por tanto, prácticamente en esos niveles en cuanto a volumen, ¿no?, de empleo. Y otra cosa después es, evidentemente, la calidad de ese empleo y las condiciones y el significado social de esos empleos, ¿no?
Y bueno, pues digo, hay unos que se fijan más en este proceso de creación de empleo, hay otros que se fijan en la precariedad, ¿no? Como elemento esencial. Pero más allá de la precariedad, yo diría que lo que marca de verdad la situación del mercado de trabajo es la dualización. La precariedad solamente nos define una parte del problema. En realidad, la tendencia es una cierta dualización del mercado de trabajo, en la que efectivamente hay un proceso importante de precariedad que se intensificó durante la crisis y que no se está corrigiendo fácilmente, poquito a poco, pero no se está corrigiendo fácilmente. Y voy a dar un dato, evidentemente hay muchos, pero bueno, quizás este es menos conocido. Las personas que a lo largo del año se les hace más de 10 contratos de trabajo, es decir, prácticamente uno por mes, era en 2008 el 2,5% de las personas contratadas, ¿no? En 2017 es el 5,8%, de una proporción además mucho mayor de contratos y de personas contratadas. Eso quiere decir que se ha multiplicado esas personas que están continuamente cambiando de trabajo, de contrato, una podríamos llamar de hiperflexibilidad, se ha multiplicado por 2,5 en su conjunto para Navarra. Pues evidentemente esto es una realidad clara e incontestable que afecta de una forma muy especial al estatus de las personas, a su bienestar social y también, pues obviamente, a la forma en la que se desenvuelven en el conjunto de la sociedad. Pero por contra, y por eso hablo de dualidad, también está aumentando de una forma muy significativa la contratación indefinida después de la crisis. Cuando se han ido recuperando los procesos de crecimiento, también ha crecido de una forma muy sostenida y sigue creciendo la contratación indefinida. Y bien es cierto, y recientemente lo recordaba un informe de Comisiones Obreras, que los indefinidos de ahora no son exactamente igual que los de antes de la crisis. La estabilidad de los contratos indefinidos ahora es menor, pero desde luego es infinitamente mayor que la de los temporales, evidentemente infinitamente mayor que estas personas que tienen contratos de días, de semanas o de meses, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues también en términos de contratación indefinida, estamos ya en Navarra en niveles para este año, estaremos al final de año en torno a los 25.000 contratos indefinidos, que esto es básicamente el nivel que había antes de las crisis. En 2015, porque os hagáis una idea, en Navarra se hacían al año 16.000 contratos indefinidos. De 16.000 hemos pasado a 25.000 al año, es un salto muy importante, ¿no? Y eso más o menos se equilibra la situación previa a la crisis, pero sabiendo que efectivamente el estatus no es exactamente el mismo y el significado no es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, y en términos de brecha salarial pasa lo mismo. Los salarios están empezando a recuperarse después de bastante tiempo, pero están empezando a recuperarse con una brecha importante, tanto entre hombres y mujeres, como entre empleos fijos y temporales, como entre unos sectores, especialmente la industria o la administración pública, por un lado, o el resto o algunas actividades del resto de los servicios, sector primario, etcétera. Que se ven mucho menos beneficiados de la recuperación salarial. Por tanto, hay también algunos salarios sí que están empezando a crecer, pero otros no tanto. Por tanto, tendencia a la dualidad en nuestras sociedades. Y, como se decía también en la intervención previa, bueno, a partir de ahí entiendo que tiene sentido poner énfasis en este momento en la cohesión social para afrontar estos retos globales. El eslogan, ¿no?, de remar todos juntos puede tener y estar presente habitualmente en algunos mensajes políticos, pero más allá de todo eso, pues evidentemente la cohesión social lo que tiene que ver la cohesión social justamente con un modelo de desarrollo es si hacemos a todos partícipes no solamente de los esfuerzos, que ya lo son, sino también de los resultados de este esfuerzo colectivo, ¿no? Y ahí tiene sentido tener efectivamente en consideración
que nuestro modelo de sociedad, las sociedades en las que estamos viviendo, pues cada vez son más diversas. Y esto yo creo que también hace que sea clave la cohesión social. La diversidad en todos los ámbitos, políticos, culturales, religiosos, étnicos, etcétera, etcétera, pues hace que, si además erosionamos la cohesión social, en cierto sentido estamos dinamitando absolutamente los mecanismos de estabilidad y de desarrollo equilibrado a futuro, ¿no? Y la cohesión social efectivamente se ha desatendido de una forma muy especial durante los años de la crisis, también previamente con un modelo de desarrollo de contenido claramente especulativo y dualista, pero digo muy especialmente en la crisis con la introducción de políticas sociales regresivas que, pues, por ejemplo, en Navarra, pues, supusieron el aumento de la pobreza que se multiplicaba por tres durante esos años y un aumento del desempleo de larga duración que se multiplicaba por siete. Todo este sufrimiento y desgarro social que supuso la crisis no ha sido superado todavía y está muy lejos de ser superado todavía. Por eso entiendo, si Carville en el 92 decía aquello de la economía estúpido, ahora yo creo que es clave y es necesario recordar que lo que tenemos delante y donde nos la jugamos es justamente en la cohesión social. La cohesión social como requisito de una propia dinámica de desarrollo sostenido y saludable. Bien. Y por eso, a partir de este concepto de sociedad cada vez más diversa, creo que tiene sentido plantear la figura del pacto, ¿no? De los acuerdos, pero no de un pacto, sino de múltiples pactos. La sociedad es más compleja también en los ejes en los que se interrelaciona y, por tanto, no nos basta con un pacto de las grandes clases sociales como se pudo construir después del periodo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, sino que ahora tenemos que hablar de múltiples pactos. El pacto es, a su vez, diría yo, requisito y solución para nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo de desarrollo económico y social. Y clave, como se decía, en el modelo de gobernanza, y el pacto, pues, requiere también transacciones, ¿no? Acuerdos y, por supuesto, también cesiones de unos y de otros. Yo diría que, por lo menos, a futuro tendríamos que hablar de seis grandes pactos, ¿no? Un pacto de rentas, de redistribución de la riqueza entre todos y todas, un pacto intergeneracional entre los distintos grupos etarios, un pacto por la igualdad de género entre hombres y mujeres, un pacto intercultural para una coexistencia entre los diversos grupos étnicos, religiosos, culturales, un pacto social y político capaz también de canalizar la enorme riqueza de nuestras redes sociales y de nuestro tejido asociativo, y un pacto también para la sostenibilidad que en el fondo no es otra cosa que un pacto con el planeta, ¿no? Algo que pues en nuestros modelos de desarrollo previos ha sido claramente desatendido, ¿no? Bueno, obviamente no puedo desarrollar todas estas cuestiones o estas propuestas que tienen claramente un sentido propositivo, pero sí que me gustaría desarrollar algunas de ellas y alguna un poquito más en profundidad, ¿no? Bueno, respecto del pacto de rentas, yo creo que la clave es construir y articular bien dos ecuaciones dobles, ¿no? En primer lugar, que a nadie le falten unos recursos adecuados para una vida digna, pero, segunda ecuación, esto permita también mantener los incentivos al empleo y al esfuerzo personal. Por tanto, garantía, incentivo en el ámbito de la protección y del mercado de trabajo.
En segundo lugar, también asegurar una aportación fiscal de las clases medias y medias altas al conjunto del sistema, que permita tanto la redistribución de recursos como también la financiación de servicios públicos de calidad. Entonces, digo, asegurar esa aportación fiscal, pero manteniendo los incentivos al emprendimiento y a la inversión, que siguen siendo claves para nuestro desarrollo económico, lógicamente, y lo seguirán siendo en el futuro, ¿no? Bueno, a partir de ahí, creo que tiene sentido profundizar en la reforma fiscal. La que hemos introducido en esta legislatura en Navarra claramente ha demostrado que aumenta la capacidad recaudatoria y aumenta la progresividad del sistema. Entendemos que va, por tanto, correctamente en esa línea y se trataría, pues, de seguir profundizándola también en legislaturas sucesivas. La introducción de la renta garantizada, reforzando los mecanismos de rentas mínimas, bueno, entendemos que también ha sido una prioridad y debe ser una prioridad también en el futuro. Se han multiplicado en Navarra por dos los presupuestos de renta garantizada, hasta los 103 millones. Y además, de forma complementaria, se ha introducido el complemento para las pensiones bajas a partir de un mecanismo fiscal que permite, bueno, pues una garantía de las pensiones vía fiscal hasta el salario mínimo interprofesional de 2017 y, además, con un mecanismo de actualización automática construido a partir del IPC, es decir, lo que sube los precios, el coste de la vida, y también el salario medio, es decir, lo que sube, por tanto, la riqueza o el bienestar del conjunto de la población. Esto, bueno, pues ha permitido llegar hasta 16.000 personas y un gasto ya para este año de 12 millones de euros, ¿no? Bueno, y aquí sí que hay una cuestión también que tenemos que ser claros, aunque hablamos, digo, de nuevo estado de bienestar y de elementos claros de innovación y de nuevas tendencias, hay un elemento en el que el estado de bienestar mantiene las mismas características que ha tenido siempre. El estado de bienestar del siglo XXI sigue necesitando muchos recursos, como los necesitaba también el estado de bienestar del siglo XX. Eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y, por tanto, una base y unos instrumentos fiscales sólidos con capacidad recaudatoria importante. Y además diría que en esa financiación y en esa búsqueda de recursos para el estado de bienestar debemos y podemos ser ambiciosos. En Navarra, en esta legislatura, el aumento de recursos ha supuesto 552 millones de euros. De esos 552 millones de euros más, por encima de los preexistentes, la inmensa mayoría, 384, se han dedicado a educación, salud y derechos sociales. Nunca antes se había dedicado tanto dinero al estado de bienestar desde las arcas forales. En concreto, nuestro departamento, el Departamento de Derechos Sociales, que es básicamente Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, ha aumentado un 35% en estos años y, bueno, pues entendemos que ha sido un empujón que, en parte, permitía tapar los agujeros y revertir los recortes de fases previas, pero también, en parte, ha permitido también nuevos desarrollos e introducir también mecanismos de innovación social. Bien, otros elementos a considerar también en este pacto de rentas, me parece importante, es la evolución y el futuro de la protección por desempleo. Por mucho que sea una competencia estatal, tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando y también de tener una cierta capacidad de incidencia a futuro, ¿no? La protección por desempleo del sistema estatal. En un sitio como Navarra, y perdonad que dé datos preferentemente de Navarra, porque son los que tengo más a mano, pero entiendo que el proceso es exactamente paralelo, en este caso, en la comunidad autónoma vasca, lógicamente. La protección por desempleo ha perdido en Navarra 220 millones de euros. Del conjunto, bueno, en parte es porque hay menos parados, sí, de acuerdo, pero es que el gasto por persona desempleada se ha reducido de unos 8.000 a 5.000 y pico euros, una reducción de 3.000 euros por persona desempleada en cuanto al esfuerzo fiscal o el esfuerzo de las prestaciones de protección por desempleo desde el sistema estatal.
hasta tal punto que ya lo que era un mecanismo inicialmente residual, como la renta garantizada, ahora mismo ya es el primer recurso en cobertura de las necesidades, por lo menos en términos de extensión, en cobertura de las necesidades de los desempleados. Ahora mismo la cobertura de la renta garantizada en Navarra es ya mayor que el sistema contributivo de la Seguridad Social a través del seguro de desempleo. Y esto yo creo que pues, también es un elemento de realidad y de futuro y una tendencia de lo que nos marca también, que deberíamos tratar de corregir, mejorando este sistema de protección. Pero que en cualquier caso pues también nos marca también la importancia de este tipo de dispositivos, ¿no? También respecto de las rentas mínimas, en este caso de la renta garantizada, hay un dato que me parece de especial relevancia y que nos marca también una característica del conjunto de la sociedad. Cada vez están creciendo más, de una forma muy significativa, dentro del programa de renta garantizada, las unidades familiares con ingresos por trabajo. Solamente en dos años ha pasado del 16 al 22%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada vez más las rentas mínimas están haciendo una función de protección complementaria de los trabajadores pobres, personas que, a pesar de desarrollar un trabajo, a pesar de estar ocupadas, no consiguen con este empleo superar la situación de pobreza, y eso pues evidentemente nos muestra también algunos elementos de carencias importantes de nuestro sistema productivo y de nuestro sistema social, y nos hacen tener que prever también la evolución de esta función del estado de bienestar como protección también, no solo de los desempleados, también de los ocupados en situaciones de precariedad. Y también respecto de esto nos parece importante otro elemento, ¿no? Decíamos, protección sí, pero incentivos al empleo también. Creo que también es importante reseñar que la inserción en el empleo de los perceptores de la renta garantizada está aumentando muy significativamente. Ha aumentado un 57% en dos años, desde el 2016 a 2018. Y esto, pues, creo que es significativo, porque lo que nos pone sobre la mesa es que es posible desarrollar un estado de bienestar más generoso en la protección sin afectar a los mecanismos de incentivos y de inserción en el mercado de trabajo y, por tanto, al normal desenvolvimiento de la economía productiva. Bien. Creo que todavía voy a poder desarrollar menos pactos de los que tenía previsto por el tiempo, ya me perdonaréis, pero sí que por lo menos quería hacer referencia claramente al pacto intergeneracional, que debería permitir, entiendo yo, atender de una forma adecuada a las personas mayores. Y aquí estamos hablando sobre todo de pensiones, estamos hablando de salud, el sistema sanitario, estamos hablando de atención a la dependencia. Y debería permitir, por otro lado, sin construir falsas contradicciones, debería permitir oportunidades vitales para los jóvenes. Y aquí estamos hablando preferentemente de educación, estamos hablando de empleo y estamos hablando de vivienda. Las oportunidades vitales para los jóvenes son un elemento clave del conjunto de la sociedad y, por supuesto, del futuro de las personas mayores también, de la propia viabilidad, entre otras cosas, del sistema de pensiones. Si no trabajan los jóvenes hoy, no podremos soportar los servicios y las prestaciones para los mayores mañana mismo. A partir de ahí, lo que son los procesos de construcción de nuevos hogares y su posible incidencia en el aumento de la natalidad y un equilibrio demográfico un poco más sano de lo que ahora mismo tenemos, nos parece que es tremendamente importante. Desde ahí, desde luego, las políticas de vivienda son claves. También, por supuesto, como decía, las políticas de empleo y también de apoyo a las familias en el proceso también de crianza de los menores. Pero digo, en materia de vivienda, pues nos parece también importante una reflexión a futuro sobre la política de vivienda, ¿no? En concreto, creo que podríamos decir que el modelo de política de vivienda en el conjunto del Estado pues prácticamente se ha deconstruido, se ha desarmado durante este proceso a través de la crisis de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero a partir de ahí, algunos elementos tendríamos que plantear a futuro.
dicho muy telegráficamente, creo que es importante. Un mecanismo de potenciar las viviendas de alquiler social, es lo que estamos tratando de hacer también en Navarra. El parque público aumentará con esta legislatura en un 50%. Estamos tratando también de reducir los precios de alquiler social. También nos parece importante avanzar en la línea que aquí ya en Euskadi vais claramente por delante, el desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda, especialmente para jóvenes en esto que tiene que ver con la emancipación. También aquí ya en el Parlamento de Navarra una propuesta de ley, una proposición de ley para la introducción de una prestación subsidiaria que trate de garantizar el derecho subjetivo a la vivienda en el mercado libre, pensando en los jóvenes. Bueno, en conjunto estamos hablando de una prestación para 3 años, en torno a unos 300 euros al mes, que podría afectar a 3.500 jóvenes en Navarra. Y a futuro, yo creo que también hay un elemento clave en materia de vivienda que nos debería hacer pensar cómo recuperar la función social de las viviendas de protección oficial. No solo en alquiler, también en compraventa, como ha sido un elemento clásico también de nuestro modelo de vivienda históricamente, pero que ahora mismo deberíamos repensar porque en buena medida ha perdido su función social o porque ya no se hacen o porque no van dirigidos a los sectores que preferentemente deberían de ir dirigidos. Bien, por supuesto, el desarrollo de la atención a la dependencia me parece también un tema clave. Y acabaría, no hablaré nada del Pacto para la Igualdad de Género, aunque me parece importante, pero y tampoco hablaré nada de el modelo de relación con la sociedad civil y el modelo de gobernanza de un proceso de sociedad cada vez más plural, aunque me parece importante, pero creo que también en el desarrollo de las ponencias y de los talleres también está bastante recogido. Sí que me centraré para acabar con el pacto intercultural. A mí me parece que es clave construir un modelo de convivencia que sea enriquecedor para todos y para todas, un modelo de convivencia respetuoso, por supuesto, con la diversidad, que nos permita la interrelación más allá de la coexistencia. Una coexistencia que hasta ahora sí hay que reconocer que ha sido razonablemente respetuosa en nuestros territorios con los recién llegados, pero que en muchos casos no ha pasado de eso, de una cierta coexistencia en el mismo espacio, sin llegar realmente a una interrelación y a un mestizaje en términos al menos también culturales y de aprendizaje mutuo. Y bueno, yo creo que también en tanto en términos lo que está pasando con el tema de los refugiados ahora, ¿no? Y hace ya desde hace unos años, lo que ahora mismo se plantea también en cuanto a la gestión de los menores no acompañados y que seguramente dentro de poco tiempo tendremos que plantear respecto de la gestión de la inmigración irregular, tanto a nivel europeo como estatal, me parece que es clave, ¿no? El tema de los refugiados, el Estado se ha mostrado claramente incapaz de cumplir sus compromisos internacionales de acoger a 15.000 personas en España. A pesar de una buena y clara disposición de una buena parte de las comunidades autónomas a colaborar, participé personalmente en un manifiesto de 11 comunidades autónomas y una carta hacia el Estado que justamente planteaban esa disposición a colaborar, demandando del Estado más implicación en este asunto, ¿no? Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos un modelo de refugio, de asilo y refugio tremendamente restrictivo, muy centralizado, gestionado además de una forma muy pobre, con unas poquitas ONGs que lo desarrollan en el territorio, y en el que las comunidades autónomas no tienen absolutamente ningún rol, no tienen ni siquiera acceso a la información de cómo van llegando los flujos migratorios de refugiados. En Navarra no existía realmente un sistema de acogida antes de esta legislatura. Bueno, ya hemos construido uno de la mano también de las entidades sociales, siendo un programa estatal, pero en este caso con una función también de apoyo y de impulso por parte del Gobierno de Navarra. Y bueno, ya han pasado 439 personas en concreto por el sistema de acogida en estos años. Pero, en última instancia, más allá de dar respuesta a las necesidades concretas, creo que tendríamos que pensar muy seriamente
en un nuevo modelo de asilo y refugio en el conjunto del Estado y especialmente en nuestros territorios, que yo creo que tendría que tener tres claves. En primero, necesitamos más capacidad de acogida, porque las necesidades y la presión que va a haber en el futuro va a ser importante. Necesitamos reforzar nuestra capacidad de acogida. Necesitamos orientar mucho más el modelo hacia la integración, no solamente a la primera acogida y a las necesidades más básicas, sino a la integración social y laboral. Y necesitamos que en ese modelo también se introduzca y se reconozca el papel de las comunidades autónomas, por lo menos en aquellas que tengan voluntad de hacerlo, en cuanto a la definición y a la gestión de las políticas migratorias y de asilo y refugio. Yo digo, insisto, la lógica podríamos también trasladarla a las problemáticas en torno a los menores no acompañados o a la inmigración irregular en otros ámbitos. Y hablo de esta cuestión porque me parece que uno de los imperativos, y con esto ya acabo, uno de los imperativos que se imponen al estado de bienestar es justamente la capacidad de desarrollarse y de mantener su capacidad protectora y dinamizadora en un contexto global, un contexto de globalización también en términos de movilidad de las personas. No podemos construir un estado de bienestar cerrado al mundo y no podemos construir un estado de bienestar cerrado a los movimientos migratorios. Por tanto, el reto en este sentido es importante y, bueno, en última instancia, pues también aquí la participación de la sociedad es clave, ¿no? Aunque a veces ha sido muy desafortunado, a mí me parece que sí que tiene un cierto recorrido el concepto de sociedad del bienestar. Y en cierto sentido, tanto en estos temas de enfrentarnos al reto migratorio como en otros muchos de los que hemos hablado o tendríamos que haber hablado, entendemos que pasar de esa concepción de estado de bienestar a sociedad de bienestar puede ser clave si la entendemos bien. Lo que no puede significar de ninguna de las maneras desmontar el estado de bienestar como algunos trataron de transmitir, ¿no? Lo que entendemos que eso debe suponer es un modelo de estado de bienestar o de sociedad del bienestar que sea claramente más participativa y más plural. Bien, estas serían algunas de las ideas o de los planteamientos que pensaba que podía ser de alguna utilidad compartir con todos y todas vosotras, y a partir de aquí, pues por supuesto, dispuesto a cualquier tipo de aclaración o duda o de recibir pues vuestras críticas que consideréis oportunas. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Laparra jauna. Orain lehen esan dizugun moduan vamos a abrir el turno de preguntas. Si alguien tiene dudas, preguntas o alguna opinión, tenemos un micrófono a su disposición y también recogeremos, si alguien ha escrito en las hojas blancas, recogeremos esas preguntas. No sé si alguien quiere empezar. Tenemos unos cuantos, pues empezamos. Creo que están ahí ya. Sí, muchas gracias por tu intervención. Has hecho una mención a todo el tema de el problema demográfico, que lo has calificado como dramático. Yo llevo oyendo, bueno, yo creo que todos llevamos oyendo este problema mucho tiempo, pero lo que no veo es muchas propuestas para solucionar este problema. También has hecho una mención al tema de la migración. Entonces, lo que te quería plantear era si este hecho, el hecho demográfico o el problema, si nos va a llevar a pasar de ser receptivos ante la migración a tener que demandar a determinados países que nos manden migrantes para arreglar nuestro problema. No sé si he entendido muy bien la pregunta, perdona. ¿Ser receptivos a que vengan personas o...? No, si este hecho nos va a pasar, o sea, nos va a llevar a tener una postura receptiva, a demandar, no solamente ser receptivos, sino demandar que nos manden inmigrantes porque si no, no sacamos este país adelante.
Bueno, respecto de la primera cuestión, las propuestas frente al reto demográfico, lo he dicho muy sintéticamente, pero entiendo que la clave está ahí. Una de las soluciones a corto plazo, o sea, porque de otra vía no se puede incidir en la demografía a corto plazo, es a través de la inmigración, efectivamente, ¿no? Y bueno, ahí la cuestión es primero, bueno, ser receptivos ya es un paso bastante importante, ¿eh? Si conseguimos construir una sociedad y unas políticas y un modelo también de mercado de trabajo y de regulación de los flujos migratorios que sea receptivo, razonablemente receptivo, con los mecanismos también de control que obviamente hay que establecer, pero bueno, pues me parece que ya es un paso adelante. No siempre se ha sido receptivo, incluso con una cierta conciencia de necesidad, y había una contradicción a veces ahí muy importante, ¿no? Bueno, sabíamos que les necesitábamos, pero hacíamos como que no existían, ¿no? O solamente existían en el horario laboral y luego parecía que nos hubiese gustado que desapareciesen a partir de media tarde, ¿no? Entonces, bueno, ser receptivos ya es un paso importante. Para bien o para mal, la opción de demandar no parece que sea demasiado necesario, precisamente porque hay muchas personas dispuestas a venir. Por tanto, bueno, desde esa perspectiva, en todo caso, el debate es si deberíamos ser selectivos o no. También, bueno, es un debate que también a veces en el conjunto del país no se ha abordado abiertamente, como lo han hecho otras sociedades, la canadiense, por ejemplo, que sería una de las más receptivas a la inmigración a nivel mundial, y sin embargo sí que tiene claramente un debate sobre sus criterios de selectividad, a quién elegimos para que venga, de todos los que quieren venir, ¿no? Bueno, yo entiendo que es un debate legítimo también, ¿no? Si queremos ser selectivos, y con qué criterios de selectividad. También porque, bueno, nuestro interés como sociedad acogida, pues también es un interés legítimo, ¿no? En cuanto a poner sobre la mesa qué es lo que nos puede interesar más o menos, ¿no? Pero bueno, también, obviamente, con un cierto equilibrio y balanza, bueno, una cosa es el interés más inmediato, aunque sea legítimo, y otra cosa también son los compromisos también internacionales y los compromisos éticos y humanitarios pues respecto de determinadas situaciones y determinados conflictos y el propio compromiso internacional por el asilo y el refugio, ¿no? Por tanto, ahí yo mantendría también seguramente un cierto equilibrio en esto, ¿no? Y respecto de la natalidad, pues la otra solución a la que he hecho referencia respecto del reto demográfico, pues pasa por la natalidad, aunque el efecto será a medio y largo plazo, Por tanto, ahí no se improvisa, pero claramente pasa por construir un sistema que haga que tener niños y niñas sea menos costoso en términos de tiempo, en términos de dinero y en términos también de carreras profesionales o incluso de vida privada, ¿no? Y eso, pues bueno, requiere un tipo de políticas de transferencias y de servicios en los que ahora mismo estamos muy carentes, ¿no? Todavía. Yo creo que ahí tenemos una gran línea de desarrollo y hay experiencias internacionales que nos permiten decir que sí que se puede mejorar claramente la natalidad, construir una estructura demográfica un poco más equilibrada a medio y largo plazo, porque y además contamos con una gran ventaja. Es que todas las encuestas nos dicen que la población quiere tener más hijos que los que tienen. Las madres jóvenes nos dicen que quieren tener más hijos de los que finalmente tienen. Por tanto, no es que tengamos que convencer a nadie de que quiera tener hijos. No se trata de eso, de cambiar los proyectos vitales de nadie, sino justamente lo contrario, de hacerlos posibles y de ayudar a aquellas personas que quieren tener niños y niñas a que los tengan efectivamente. Eskerrik asko. Seguimos con las preguntas. Como tenemos el tiempo ajustado, quien quiera preguntar, vamos a recopilar primero todas las preguntas y luego el señor Laparra responde.
Egunon, bai. Yo enlazando un poquito con la intervención de ahora, se dan dos soluciones en la perspectiva demográfica, y es la inmigración y la natalidad, ¿no? Me parece que falta una, no sé si lo compartirás, que es las expectativas de futuro, sobre todo en un momento en el que el mercado de trabajo, el mercado laboral, es un mercado, podríamos decirlo, de desigualdad, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de inmigración y de natalidad y no hablamos de reconvertir el actual mercado laboral en un mercado que cree empleos de calidad o de incentivar el mercado laboral con medidas donde las personas jóvenes puedan entrar a trabajar en buenas condiciones y no tengan que salir al extranjero, pues igual me parece que las otras dos medidas pueden quedarse cortas y pueden a futuro tener los mismos problemas de los que adolecemos ahora, ¿no? Entonces, no sé sobre eso. ¿Y alguna pregunta más he visto que había ahí, aquí? Gracias por la intervención, Miguel. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la perspectiva de los pactos, pero me ha sorprendido que en el pacto de las rentas, quizás por falta de tiempo, hablase solo de fiscalidad y de la renta garantizada y no haya aparecido un elemento que hasta ahora ha sido y sigue siendo clave en la redistribución económica, que es el empleo. Y teniendo en cuenta además el diagnóstico que has hecho antes de la dualización del mercado de trabajo y bueno, pues todo lo que se nos viene encima con la automatización, las nuevas tecnologías, etcétera, cabe preguntarse qué tipo de pactos habrá que generar también en el ámbito del empleo, porque si no parece también que las rentas garantizadas lo que van a acabar siendo es una sustitución de la protección de desempleo, también como señalabas, ¿no? No sé, ¿qué pactos o qué tendencias se pueden pensar en esa dirección? ¿Alguna pregunta más? Bueno, hay varias. No. Parece que no funciona. Vamos con el otro mientras tanto. Aquí abajo teníamos. Sí, bueno, has comentado que no veías viable la repetición o la actualización del pacto original del estado de bienestar, el modelo fordista y eso. Evidentemente las bases son irrepetibles, pero no habría la posibilidad de un nuevo pacto. Bueno, de hecho tú has señalado uno serio, una serie de elementos para un nuevo modelo de pacto, con lo cual das por hecho que es posible. Pero, en tu opinión, ¿cuáles serían las fuerzas que podrían hacer factible ese pacto en la nueva Europa? Y una última pregunta, que vamos muy ajustados. Tenemos aquí al señor. Gracias. Sí, era sobre esto que has dicho de construir un estado del bienestar en una economía globalizada, ¿no? Hay un artículo de Sacerdote y de Alesina que probablemente conozcas, que se titula ¿Por qué Estados Unidos no tiene un estado del bienestar como Europa? O sea, que vienen a explicar el excepcionalismo americano del bienestar. Y la tesis, que además luego corroboran empíricamente, básicamente es que son sociedades étnicas, cultural y sobre todo racialmente mucho más heterogénea que la europea. La tesis de Alesina y de Sacerdote, que además han mantenido desde entonces, es para tener un estado del bienestar como el europeo necesitas sociedades tan homogéneas cultural, étnica y racialmente como las europeas. Esto no es un a priori normativo, digamos, no es como nos gustaría que fuera, sino es como es. Entonces, sí, para mantener, o sea, para hacer frente al reto demográfico, necesitas
insisto, esto no es una posición normativa, necesitas traer gente que igual no se parece culturalmente a ti, quizá haya un trade-off entre ser capaz de afrontar el reto demográfico y tener un estado del bienestar del tipo europeo. Pues con estas cuatro preguntas, cuatro reflexiones sobre la mesa, señor Laparra, adelante. Bueno, evidentemente con la respuesta a las cuatro preguntas que se han planteado, tendríamos una buena parte de la solución ya hecha, ¿no? Y efectivamente tocan algunos de los elementos pues de dificultad, ¿no? Y de también de búsqueda de soluciones futuras, ¿no? Que habrá que construir socialmente. Bueno, hay las dos primeras cuestiones que se planteaban, efectivamente, yo creo que tienen una cierta interrelación, ¿no? Se ha hablado de expectativas de futuro como solución también al reto demográfico y en relación con ello, pues bueno, el empleo de calidad, al que también se planteaba como otro elemento clave de la de una posible, pacto de rentas, ¿no? A tener en cuenta. Bueno, creo que efectivamente el planteamiento que se planteaba de las dos, que se hacía desde las dos preguntas, yo lo ratificaría también, efectivamente. El construir un modelo que claramente apueste por el empleo de calidad y que eso suponga un cierto compromiso de las empresas y de las instituciones educativas y de las políticas públicas y de los diversos agentes implicados, me parece que es importante, ¿no? Y que efectivamente pues supondría también superar algunas de las brechas, especialmente en términos de precariedad, que suponen a su vez, como se decía, pues una erosión, ¿no? de las expectativas para el futuro por parte de los jóvenes y a la hora de construir también sus hogares y sus proyectos vitales. Por tanto, totalmente de acuerdo y bueno, creo que lo he hecho de referencia cuando he planteado de los retos a los que habría que hacer. Efectivamente, uno de los retos es justamente esa fractura entre el núcleo central del empleo y del mercado de trabajo junto con esa periferia más precarizada, ¿no? Y bueno, pues superar esa fractura pues supone avanzar en esa línea. Avanzar en esa línea y ahí también, en todo caso, con yo lo diría, con algunos matices, también con una cierta conciencia de que se tendría que ser un proceso y un proceso además con una cierta probabilidad y que daría también, deberíamos de plantear también otra cuestión, y es que es sabiendo que vamos a tener, al menos durante cierto tiempo, un volumen significativo de empleo precario, la otra cuestión es cómo construimos condiciones sociales de estabilidad y también y expectativas de futuro razonables también para las personas que se ven obligadas a desarrollar ese tipo de empleo. Yo creo que es una cuestión también importante, ¿no? Porque, entre otras cosas, una opción muy focalizada, podríamos decir en exclusiva, hacia el empleo de calidad, incluso si es viable, que económicamente habría que ver hasta dónde podría llegarse por esa vía, nos plantearía también una cuestión, y es que, bueno, tendríamos que ser muy conscientes que hay una parte significativa, minoritaria, pero significativa de la población, que tendría notables probabilidades de quedarse fuera de esa estrategia económica muy orientada en exclusiva al empleo de calidad. Es decir, si orientamos un modelo de desarrollo que sea exclusivamente de alto valor añadido, empleos de calidad, alta tecnología, alta cualificación, sabemos que hay una parte de la población que eso no se va a enganchar y, por tanto, también tendríamos que ver cómo compensar esos ciertos riesgos de exclusión del mercado de trabajo y de la actividad que eso podría generar. Pero en cualquier caso, digo, manteniéndose cierto balance o equilibrio entre el compromiso por la calidad y las mejoras de las condiciones de trabajo, por un lado, y por otro lado también el mantenimiento de ciertos ámbitos de actividad que son claves para una parte importante, minoritaria afortunadamente, pero importante de la población, aunque sea en condiciones precarias, pues me parece que podríamos ir avanzando mientras tanto, ¿no?
Y respecto de las otras cuestiones, bueno, también tienen alguna relación entre las dos. En cuanto a los agentes, bueno, pues efectivamente yo lo que decía es que el modelo clásico, ¿no?, de pacto entre sindicatos y organizaciones empresariales, ¿no?, y detrás de ello también, ¿no?, las fuerzas políticas que dieron lugar a la construcción del Estado de Bienestar en Europa, que fueron básicamente pues, la familia socialdemócrata y la democracia cristiana, por poner por lo menos el ejemplo de unos cuantos países. Eso es lo que digo que se ha quedado corto, ¿no?, en términos sociales y en términos políticos también, ¿eh? Entonces, se ha quedado corto, ¿por qué? Pues por la aparición de nuevas fuerzas políticas que no tienen nada que ver, en principio, con esas tradiciones de las dos grandes familias políticas clásicas y que, en cierto sentido, por lo menos parcialmente, pues también nos reflejan esos cambios sociales en cuanto, por un lado, a la aparición de ese llamado precariado, por un lado, que no se sienten reflejados ni identificados ni con los sindicatos clásicos ni con estos partidos clásicos, y, por otro lado, también pues otros mecanismos de aparición o de diversificación, y claramente ahí la perspectiva de género es también muy clara, ¿no?, y la posición de las mujeres en esa dinámica. Por tanto, son justo esas fuerzas ahora más diversas que tienen que ver con formaciones políticas distintas y que tienen que ver también con grupos de población también distintos, los que habría que incorporar claramente a ese pacto. El nuevo pacto del Estado de Bienestar, tal como lo veo yo, tiene que incluir claramente a los trabajadores precarios y a los sectores excluidos. Y tiene que incluir también aquellas formaciones políticas progresistas que son capaces de representar justamente a esos sectores más feminizados, con más jóvenes y con más situaciones precarias, ¿no? Y aquí yo creo que también bueno, tenemos un elemento diferencial entre unos países y otros, En unos países los procesos de precarización han dado lugar al desarrollo de fuerzas políticas progresistas que pueden apoyar desarrollos positivos del Estado de Bienestar, y en otros países han dado lugar a fuerzas involucionistas que preferentemente desarrollan mecanismos de retorno, de reversión nacionalista, de carácter pues integrista, podríamos llamar, ¿no?, y orientados justamente pues, a una cierta involución social y involución del Estado de Bienestar. Por tanto, ahí es donde veo yo que es la clave de esa construcción de nuevos pactos sociales y políticos. Pues digo que la idea de diversidad a mí me parece, en ese sentido, esencial, ¿no? Y esa idea de diversidad tiene mucho que ver con el debate que planteas y que es, efectivamente, otro de los elementos, ¿no? La reflexión nórdica justamente va por ahí, ¿no? El debate en los países nórdicos también, ¿no? Es decir, construimos unos estados de bienestar para unas sociedades muy homogéneas, como son las nórdicas, en su origen, cada vez menos, ¿no? Y, bueno, Van der Ostov justamente plantea ese debate, ¿no? Si ahora cada vez las sociedades nórdicas son más diversas, resulta que empieza a erosionarse la legitimación del Estado de Bienestar. Bueno, pues ese es el reto, el reto de construir un modelo de legitimación del Estado de Bienestar que permita ver bien a la inmensa parte de la ciudadanía que la protección social se extienda también a los distintos, a los que son diferentes, y que no solamente es un mecanismo de protección social para los que son iguales que yo o iguales que los míos, ¿no? Y ese es un poco el elemento clave que supone también un cambio cultural y de valores que está presente también en una parte de la sociedad, y también en una parte de la sociedad europea de una forma muy importante, y que también hay, pues también tiene un reflejo también político, ideológico y cultural, ¿no? Bueno, pues evidentemente no es un tema cerrado, aquí también hay también disyuntivas y posibles divergencias, y cómo se va a decantar a futuro pues dependerá en cierto sentido de cómo lo vayamos haciendo todos, ¿no? Así que bueno, lamento no poder ser más claro en este proceso de adivinar el futuro, pero me imagino que nadie esperaba tampoco otra cosa distinta, ¿no? Eskerrik asko, Laparra jauna, erantzunengatik, zuei ere galderengatik, eta mientras despedimos a Laparra, vamos a seguir con el siguiente punto. Itzaldi nagusiaren ostean esaten nuen bezala, urrengo atalari ekingo diogu. Eskerrik asko.
Ba, egitasmo honetan buru belarri agurtzen diren bitartean aurrera jarraituko dugu. Egitasmo honetan buru belarri ibili diren pertsonak aurkeztu nahi dizkizuegu orain, gaur izpide dugun garapen sozioekonomikoa, euskal gizartea eta enpresa proiektuaren zuzendari zientifikoa eta arduraduna Angel Toña eta Arrate Arin. Beraz, euskal gizartaren etorkizunari buruz azken bi urteetan egindako hausnarketaren ibilbidea eta metodologia aurkeztuko dizkigute. Orain baina lehen bizi bideo bat ikusiko dugu, laburpen bideo bat azken bi urteetan egin duten lanari buruzkoa. Y decía que antes de escuchar a Angel Toña y Arrate Arin, vamos a ver un breve resumen, un vídeo que nos va a mostrar todo el proceso que ha llevado a cabo Eusko Ikaskuntza en los últimos dos años en esta área de desarrollo socioeconómico. Thank you.
Ba, laburpen honen ondoren, bi urteko prozesu hau kontatzeko orain bai, Arrateari, Angel Toña, zuen txanda da. Bueno, ba, orain Angel Tabiok azalduko dugu pixkat xetasun gehiagorekin bideoan ikusi duguna, bai? Ez. Bueno, lehenengo, matxin, bai, lehenengo, bueno, goizean esan dugu, baina usted ondo dagoela gogoraraztea, kongresua honen izaera berezia, ez da? Mendeurreneko kongresua izateaz gain, ba, bueno, zei bilbide egiten ari garen. Prozesu baten ondorioz mugarri garrantzitsu batean gaude, eta, bueno, kongresua basizan Baionan, urrian bostean, hor planteatu genituen galdera nagusiak, eta erronka nagusiak, eta ondoren saiatzen ari gea kongresu saio desberdinetan erantzunak ematen. Bigarrenen saioa Gasteizen izan zen, e-bost egitasmoarekin, euskararen etorkizunaren inguruan, eta hirugarren saioa Iruñan izan zen, kohesioa eta aniztasunaren gaien inguruan, eta gaurko laugarren saioan Bilbon, ba, garapen sozioekonomikoa dagoeneko ja, aztertzen ari garena. Eta geratzen zaizkigu beste bi saio, Donostian, datorren ostiralean, gobernantza demokratikoaren gaian, eta Oñatin, azaroako 23an, jaso nahi dugu pixkat ondorio orokorrak. Beraz, gonbitea baita falta diren bi saio hoietara gurekin egotera. Bueno, aipatuta bezala, kongresu honen ezaugarri bereziak edo zeintzuk diren, laburki aipatuko dut. Batetik, ez da la akademiko, kongresu akademiko oizko bat, gure lana zentratzen ari da gizartearen erronkei erantzunen bidetik edo bidea egiten. Bestetik, euskal lurralden arteko sinergiak eta lankidetza landu nahi dugu. Eta horretarako Eusko Ikaskuntzak badauka ezaugarri propio eta berezia. Hirugarrenik, ezagutza kolektiboa aktibatzen ari gara, eta gizarte eragileen arteko hausnarketagune kolektibo bat eratu nahian gaude. Gai sozioekonomikoan esaterako erakunde asko daude, hirugarren sektorea, ekonomia soziala, enpresak, klusterrak, eragile asko daude eta guk uste dugu ba, gure lana dela pixka bat zubiak eta elkarlanerako eta osnarketarako gune kolektibo hori eratzea. Eta laugarren ezaugarria da, bueno, etorkizunera begira jarrita gaudela, eta ez bakarrik osnarketarako eta ez bakarrik diagnosirako, bai zik baita ere proposamenak luzatzeko eta asmo ekintzaile batekin baita. Bueno, proiektu guztietan metodologia aman komuneko metodologia baten inguruan ibili gara, ez erabat berdina guztietan, baino asmo bateratu batekin. Eta pixka bat grafiko horretan ikusten da. Hor daude bost proiektuak, lehenengo lan egin genuna izan zen diagnosia, ezagutza bildu, eta guzti hori liburu berde batean jaso. Ikusi da liburu berde hori. Bigarren fasea, liburu berde hori kontrastean jarri dugu herritarrekin, eta gero hirugarren fasean gizarte foro batzuk antolatu ditugu ja agente gakoekin. Eta orain gaude beste mugarri garrantzitsu batean kongresu saio hauek ospatzen eta liburu zuriaren erredakzio horretan Oñatin aurkeztuko dana. Agian piztuta. Orain bai, eskerrik asko. Bueno, laburki nik ere, iré brevemente porque tenemos que tratar de respetar los tiempos. Además, porque ya hemos visto, muchos de vosotros ya lo conocéis, el libro verde que tenéis ahí delante en pantalla trató de hacer una descripción de la situación socioeconómica en Euskal Herria, en Baskonia. Primero analizando contextos y tendencias, tanto globales como locales.
después identificando los rasgos, los valores diferenciadores de la sociedad vasca, de la empresa vasca, que podían, bueno, darnos fortalezas precisamente para afrontar el futuro. Y como no podíamos afrontar en este congreso y en toda nuestra vida todos los temas que salen, pues elegimos tres ramas, iruadar, que son los que a continuación, después de este descanso, van a exponer los tres que han dirigido los tres trabajos, que es el de hacia un modelo propio de bienestar social, estrategias territoriales y sostenibilidad, y Manuel Esnaola, antes Joseba Zalacaín, y los modelos de empresa y relaciones laborales con Tomás Arrieta. Como desafíos en su día identificamos muchos, pero en el mundo hicimos una lectura local, en definitiva, de todos los retos globales que no dejan de ser también retos locales. Crisis ecológica, reto demográfico, desigualdad, competitividad, avance tecnológico, social, conocimiento y otros muchos más que están recogidos en este libro verde que antes ha aparecido, que lo tenéis colgado en la web si queréis, y en el que ahora quiero agradecer, porque aquí participaron muchísima gente, que algunos de ellos estáis aquí, otros no han podido venir, en su elaboración y que realmente hicieron unas aportaciones importantes. También agradecer al que me precedió a mí en la coordinación de todo este grupo de trabajo, que fue Guillermo Dorrosoro, que el año pasado, a mediados, pues ya a todo no llegamos las personas porque tenemos nuestras propias limitaciones, y cogí yo un poco su legado. Los rasgos, valores diferenciadores de la empresa y de la sociedad vasca que identificamos los tenéis ahí bien recogidos. Podríamos hacer más o menos, pero creo que tenemos una estructura productiva potente, un peso de la economía social nunca visto en ningún lugar del mundo casi. Somos bastante ejemplo de cooperación público-privada, de dinamismo de la sociedad civil, de la que aquí estáis muchas personas muy involucradas en ella, un capital social potente y unas herramientas de cohesión social que hemos ido desarrollando en las últimas décadas, ¿no? Y algunos valores identificados como valores propios de la sociedad vasca, que evidentemente nosotros no somos referente de nada más allá que poder dar respuestas puntuales desde nuestra pequeña condición, desde esta Euskal Herria pequeña en el mundo global. Pero somos gente comprometida, somos gente que asumimos responsabilidades, somos gente solidaria, tenemos resiliencia, confiamos y somos tolerantes. Y lo hemos ido demostrando, creo que, a lo largo de todas estas décadas. Y ahora simplemente hago las pinceladas de lo que después se va a desarrollar, después de este descanso, de las tres ramas que hemos elegido para desarrollar, tanto después del descanso, como digo, por parte de los tres directores, como después en las conversaciones que vamos a desarrollar después de comer. Pero, bueno, algunas de ellas las ha respondido, y bien respondido, creo que Miguel Aparra, y por lo menos planteado, pues el estado de bienestar, lo tenemos en crisis, la evolución demográfica, cómo queremos organizar los cuidados, pacto intergeneracional, por lo tanto, a la atención, a la dependencia, qué rol asignamos a las familias, a los servicios sociales, al tercer sector. ¿Se debe mercantilizar la labor de cuidados? Una pregunta importante. ¿Nos estamos olvidando de la niñez, de la juventud, las políticas de inversión en infancia, en familia? ¿Qué es primero, si el empleo o la garantía de la renta? Hay que repartir el empleo, hay que priorizar el empleo de calidad, distribución primaria de la renta, o bien debemos centrarnos en garantizar rentas mínimas, distribución secundaria de la renta. Ciertamente, después irán respondiendo a estas cuestiones que ahora solo dejo planteadas. ¿Qué estructuras competenciales y niveles de soberanía necesitamos? En el segundo, después, Imanol Esnaola tratará, y a la tarde en la conversación relativa también a estas cuestiones, somos conscientes de los límites biofísicos del planeta, pacto por la sostenibilidad que nos marcaba Miguel Aparra. ¿Cómo podemos evitar la descapitalización de nuestras zonas rurales?
¿Se pueden impulsar estrategias productivas inclusivas? ¿Cómo se puede fortalecer las relaciones socioeconómicas y sinergias entre territorios? ¿Qué modelo de gobernanza debemos impulsar? ¿El principio de subsidiariedad en qué ámbitos y cómo se debe aplicar? ¿Y cómo podemos apoyarnos en lo que podríamos denominar nuestra marca nación o como lo queramos denominar a nuestro querido Baskonia y Euskal Herria? Eta amaitzeko hirugarren adarra, enpresa ereduak eta lan harremanak. Galderoak ere nahiko bardinak dira, zelako nolako aldaketak egin behar dira egungo eredu sozioekonomikoan. Enpleguak jarraituko aldu izaten gizarteratzeko oinarrizko bidea, digitalizazioak eta robotizazioak egungo ia enplegu eredu osoa apurtu aldute. Aldago desorekarik enplegu eskatzaileen kualifikazioen eta enpresak eskatzen dutenean artean, nolako enpresak nahi dituguz daukagunak edo beste batzuk izango ditugu etorkizunean nahi dugun enpresak, nolako lan harremanak behar duguz urrengo urteetarako, murriztiko aldira genero desberdintasunak behar dugu. Eta zer zeregin behar, bete behar dute enpresa elkarteek eta sindikatuek. Galdera honi Tomasek eta bere taldeak eta gero arratsaldean solasaldian ere ahal egingo gara erantzuteko, behintzat reflexio bat egiteko, aurreratzeko. Material esan bezala. Bai, Angelek aipatu duen guzti hori jaso genuen liburu berdean, eta ondoren, prozesu bat aurrera eraman dugu ja azken urte honetan, 2018an. Lehenengoa, eskaintzea, hausnarketa hori, diagnosi hori herritarrei eskaintzea, modu ireki batean. Horretarako antolatu genuen larun bat goiz batean, parte hartze hori errazteko, saio bat, goiz osoko saio bat, eta hiru gaiak aldi berean aztertzeko asmoarekin. Prestatu genitun baitare laburpenak, liburu berde horren laburpen batzuk, aurretik bidali zirenak, eta baitare, aipatu ditugun gai bakoitzean arduradun dauden Joseba Imanol Tomasek, ere aurkezpen bat egin zuten. Eta horren gainean, herritarrekin, liburu berde horren kontrastea egin zen, galdetu zitzaien nahien eta lehentasunen inguruan, eta baitare esan zitzaien planteatzeko galderak ondoren burutuko genitu gizarte foroetan, eragilek erantzun zitzaten. Eta, parte hartzea 100 pertsona ingurukoa izan zen, saio hartan. Esan dut hiru gai, baina jendeak aukeratu ahal izan zuen ze gaietan egon nahi zuen, bestela gauza gehiegi ziren goiz baterako. Ondoren burutu ditugu hiru gizarte foro, bakoitza gai batean sakonduz. Eta eragile espezializatuak deitu ditugu, agente gakoen parte hartzea bilatu dugu. Euki ditugu hiru lau ponentzia gonbidatu saioietan, eta asmoa izan da agente hoien proposamena jasotzea. Bai islari bezala egon direnak, baita parte hartzaile guztienak. Ondoren egiten genuen lan dinamika bat, eta bertan planteatzen ziren herritarren gandik eta jasotako galderak eta liburu berdean planteatzen diren galdera guzti horiek. Landu ditugu adostasun eta desadostasunak, eta etorkizuneko proposamenak saioietan. 50 pertsona inguruko saioak izan dira. Lehenengoa egin genuen maiatza hasieran, gizarte ongizate eredu propio baten bila, eta parte hartzea foro honetan izan zen gehien bat hirugarren sektoreko entitateak, akademiatik baita ere, administrazio publikotik, legebiltzarkideak, politikariak, beste agente batzuk. Eta lau galdera edo lau taldetan banatuta, lau hausnarketa egin ziren. Bata, enplegua eta gizarte inklusioaren inguruan, bestea, zaintzaren krisiaren inguruan, beste bat, belaunaldi arteko itun baten inguruan, aipatu dena goizean, eta beste bat, lurralde egiturak eta eskumen mailak, nola antolatu politika sozialak eta bar, eta ze arazo dauden hor maila administratibo desberdinen artean.
parte hartzea 55 agenteena izan zen. Bigarren foro bat burutu genuen lurralde estrategiak eta iraunkortasunaren inguruan, eta bueno, antzeko dinamikarekin. Aipatuko ditut laneko lantaldeak nola osatu genitun. Talde batek hausnartu zuen landagun eta hirigunen harremanak, beste batek iraunkortasun paradigma bateruntz nola joan, hirugarren batek lurraldearen arteko lankidetza, eta laugarren batek gobernantza eredua. 40 agente, gakok, parte hartu zuen, eta hirugarren foroa izan zen enpresa ereduak eta lan harremanen inguruan. Izenburu hori dauka, baina baita ere asko aztertu dugu enpleguaren eraldaketa, gaur goizean ere aipatu diren gaiak. Hiru ponentzia izan genitun, hor, bueno, enpresa elkarteak eta sindikatuak, gizarte ekonomiako eragileak, administrazio publikoa, legebiltzarkide, politikari, eta hiru multzotan antolatu genuen hausnarketa, nahiz eta gero lau lantalde egon ziren. Bata testu inguru ekonomikoaren inguruan, orokorrean, bigarrena enpleguaren eraldaketen inguruan, eta lan harremanen inguruan bi talde osatu genituen. Baita ere 40 agente gutxi gora bera. Eta, bueno, osotasun batean, baita aipatzeko kongresu osoan 1000 pertsonatik gora parte hartzen ari da. Eta sozioekonomikoan 300 inguru. Kontutan hartuta saio hauetan parte hartu dutena, baina baita idatzizko ekarpenak eta egin dituztenak. Eta bueno, pozik gaude. Orain egingo du Angelek balorazioa. Bueno, Amaira, goaz. Simplemente deciros ahora que desde el último foro, que fue en junio, y hasta hoy, que estamos en noviembre, lo que hemos hecho es recoger las aportaciones de las mesas de ciudadanas, de los foros de expertos y también aportaciones individuales de entidades que las hicieron después por escrito. Con ello hemos tratado de hacer síntesis temáticos y esquemas de este libro verde que teníamos entre manos antes de empezar, digamos, el proceso participativo, bueno, pues a coger todos los materiales y a tratar de elaborarlos, ¿no? Sacar análisis de conclusiones y, sobre todo, interrelacionarlos con otras áreas. Daros cuenta que estamos en un proceso de un congreso de Euskadi Ikaskuntza que se celebra en 5 sesiones y que termina dentro de 15 días en Oñate y sigue la semana que viene en San Sebastián con las cuestiones de gobernanza. Hemos pretendido que, bueno, que el libro blanco, que va a ser, bueno, pues de alguna manera la perspectiva que vamos a tratar de empezar a enseñarla en Oñate, que no terminar con ello, ni mucho menos, sino empezar el proceso, necesitaba la interrelación también de todas las participaciones, de todos los otros congresos, de todas las áreas. Pues sí, nosotros hemos trabajado con desarrollo territorial, pero también los de gobernanza han trabajado. Nosotros hemos trabajado con demografía, pero también han trabajado los de cultura, diversidad. Y, por lo tanto, hemos rehecho, de alguna manera, el esquema de propuestas que presentaremos el 23 de noviembre en Oñate y que, desde luego, os invitamos también a participar en él. Eta gure azken valorazioa, ¿cuál ha sido nuestra valoración de todo este proceso? Pues yo creo que lo hemos visto, yo creo que sobrábamos tanto Arrate como yo, porque solo el vídeo mostraba la potencia del proceso, ¿no? Agenten implikazioa handia izan da. Eta kuantitatibo eta kualitatiboki. Hemen ere, bagaude pertsonak kualitatiboki interesgarriak. Gero, beste aldetik, anistasun ideologikoa eduki dugu, haundia. Eta egonda gure artean konfidantza, eta hori oso importantea da lan bat aurrera botatzeko. Hirugarrena, liburu zuriaren proposamenen gainean lanean jarraitzeko deia egiten dugu. Hemen ez dugu amaitzen eta ez dugu amaituko ere ez Oñatin. Os invitamos también a participar, a seguir participando con nosotros del proceso no solo en Oñate, sino a partir de Oñate y también a amplificar, y lo hago un poco en plan comercial, pero la base social de Eusko Ikaskuntza y participando como socios en la medida en que podamos, porque es un proyecto que creo que merece la pena. Y termino con, creo que hemos contado, agradeciendo a tal de técnico potente eta dinamizatzailea izan da.
eta eurei eskerrik asko. Auzolana egin dugu benetan. Bai Tomas, Manol eta Josebak, baina baita Iker hemen ikusten dutena eta baita arpegi asko hor ikusi dugunak gure lanetan egon direnak. Eskerrik asko. Bueno, amaitzeko. Orain daukagu deskantso txiki. Bueno.